La reflexión de hoy se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cómo alcanzar mis metas en Cristo? ¿Por qué existen tan pocos seres excepcionales y tantas personas que fracasan en esta vida? Hay una única explicación. Independientemente del perfil genético o de las cualidades de cada individuo, hay una característica común a cada uno de algunos hombres que dejaron su marca en la historia. Todos y cada uno de estos pusieron su corazón en lo que estaban haciendo y se comprometieron con el objetivo que se habían determinado. No les importó las contras, las dificultades o los problemas que pudieran tener que enfrentar. Sabían a dónde querían llegar y nada iba a detenerlo hasta lograrlo. Pero hay algo que definitivamente deberíamos copiar tú y yo: la perseverancia. Daniel había aprendido esto desde muy chico. Y siendo muy joven, apenas un adolescente, en una sociedad contraria, presionado por el contexto para hacer lo malo, con malos ejemplos que debía imitar, sin la presión del control de su padre o maestro, solo con su alma, bien pudo haber hecho lo que le proponían: comer la comida que el rey ponía en su mesa dedicado a ídolos. Pero aunque no estaban sus padres, ni nadie que le dijera que no lo hiciese, él tenía en su mente, se había propuesto serle fiel a Dios. Él decidió no contaminarse, decidió ser fiel a su meta. Esta no fue una decisión improvisada, ni producto de la emoción de un día, de una noche. Fue una elección meditada y consciente, en lo que involucró su pensamiento, su voluntad y su emoción. Puso todo su corazón en esta decisión y por eso lo pudo sostener a lo largo del tiempo hasta el fin de sus días. ¿Quieres mantener tus decisiones a lo largo del tiempo y alcanzar las metas que te propusiste? Proponla en tu corazón. Pone en ese objetivo toda tu mente, toda tu voluntad y toda tu pasión. Dile al Señor que ponga en tu corazón ese firme objetivo de serle fiel y verás cómo Dios te ayuda a poderlo lograr. Amén. Que el Señor te bendiga.